Welcome to Sinaloa's Fisherman Beach here, guys. Fishermen all around the world have a very tough job. They get a lot of sun and they go out fishing into the brutal ocean, as brutal as it can be, to make their daily bread. Here is some of the boats here and some of the gentlemen that fish. Buenas amigos. Hello. ¿Ustedes son pescadores acá? No. ¿Han pescado algo hoy o? Sí. ¿Sí? ¿Agarraste un pescado grande o? Alvaro, oh wow, un pargo. No, vaqueta. Vaqueta. Pero. ¿Y eso cuánto lo venden acá? Eso está el kilo a 100. ¿Cuánto fue el kilo? ¿A ciento qué? 50 kilos. ¿Y cuántos kilos más o menos? Como unos 3 kilos. 3 kilos, o 450 pesos le trae ese pesca. ¿Y todos los días pescan acá? Todos los días. ¿Y se van qué? ¿Cuántas millas al mar? Unas 2 horas. ¿Dos horas? Está bien, pues. Bueno, muchas gracias. That was his catch of the day. He pretty much went out 2 hours into the ocean deep and he came back with that fish to make 450 pesos once he sells it at that price. That's gonna be about $22.50. Buenas. Ese es su perrito. Oh, muerde. A lo mejor. Bueno, let's not find out. He might bite, they said. ¿Y ustedes que venden aquí cositas en la playa? Caracoles. Ok, dejan los caracoles en el mar y... ¿Hace una botellita que me hacen allá? Y esto es un urchin. Erizos, sí. Erizos. They have sea urchins here, guys. Have a look. This is how these guys are making their daily bread over here. Dried up urchin. Oh, you, a estos están vivos. Las estrellas sí y los erizos también. Oh wow. ¿Y tú los agajas? ¿Sí? ¿Tú te vas al mar y los agajas? Sí, las piedras están ahí. Wow. This little brave dude here goes and catches the sea stars and the sea urchins. The really big shell over here. Y todas estas cosas las agajan en la marea baja. Cuando baja la marea las agajan ahí, en la playa. No, con un barco y redes. Oh, todo eso en redes, o sea, van en bote. Ah, está comiendo usted, perdón, buen provecho. La dejo tranquila. Oh, the dog likes him. I'm gonna get away from the dog because he is... Yeah. This gentleman is cleaning up the beach. Limpiando la playa. ¿Ah? Te amo. ¿Ah? Te amo. Voy a poner la letra te amo. Te amo, ¿la vas a escribir ahí? En castellano y en inglés. Te amo, I love you. Por siempre, forever. ¿Ah? Por siempre, forever. Oh, ¿vas a escribir eso ahí usted? Yeah. Ah, ok, está bien. Primero castellano, después en inglés. No, escríbalo como te usted. Te amo, te amo, para siempre. Sí. Es en el mola, si quieres grabarme está bien. Y pues no soy aquí, soy del estado de Durango, Durango. Ya tengo 14 años viviendo. Oh, sí. ¿Cuál es 10 en esta calle? Como cuidatarros, lavatarros, haciendo mandados, qué sé yo. Pero algo bien, como dicen aquí, ¿no? ¿Y vives aquí en la playa? Así es. Ese es tu pecado, ese es tu yate. Ok, ahí vive bote. Usted en el bote. Si tú quieres, es tu yate. Ya te chingué. Es mi lanchita, es. ¡Eja! No sé qué gustaba. ¿Y ese es tu perrito? Ah, el perrito de Orinuel. No, ese es vecino. ¿Es vecino? Sí, pero pues es normal. ¿Es normal? Es normal. Es como uno cuando hace un pipí. Sí, claro, tiene que hacer sus necesidades. Estoy llegando a hacer pipí. Está bien, no hay que hacer la demostración, pero bueno. Bueno, lo dejo para que siga escribiendo ahí, hermano. Que tenga un buen día. Hasta luego. Igual, hasta luego, porque te vaya bien, hermano. Igual. Oh, he wants to pee everywhere, this little doggy. So check it out, just right here. Here the main beach starts with all the locals. But it's another side behind there as we see the fisherman's life.
Let's have a look at this boat. It's turned upside down. Let's check it out here. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Este es tu bote acá? Es mi placa volteada. ¿Es tu bote que está volteado? ¿Usted es pescador acá? Pues sí, soy pescador. Fui pescador de joven. Ahorita ya no puedo serlo por mis pies. Estoy... Ay, la pierna. ¿Qué le pasó allí? No, estoy lisiado de ambos pies. Oh, los dos. ¿Y qué le pasó? El tren me los trituró. ¿Un tren? El tren aquí en el embarcadero de la Isla de la Piedra. ¿Y eso cómo pasó? Por la mera verdad, por pendejo. Ah. ¿Eh? Estabas... Wow. O sea que estaba yo trabajando como velador. Cuando... Cuando yo tontamente puse mis pies en las orillas de las muelas del tren y me trituraron los pies. ¿Y perdiste sus pies ahí? Y recorrí una distancia de más de 20 metros y el tren pues trituró mis pies, yo iba parado. ¿Entonces los perdiste? Los perdí por tonto, porque me paré en un lugar que no debía haberme parado. Pero te puedo asegurar que nadie hubiera soportado esto, porque esto hubiera sido para que alguien se hubiera muerto, porque yo iba al ir parado y recorrer la distancia que yo recorrí viendo cómo el tren trituraba mis pies, cualquier persona de ustedes se hubiera desmayado a 3 o 4 metros. Sí. Y no, salí ileso, salí vivo, hasta eso, tuve suerte. ¿Y eres de acá, de Sinaloa? No, soy de Ciudad Guzmán. Ciudad Guzmán, Jalisco. Oh, de Jalisco. Ah, de donde vino mi sombrero. Por decir así. Lo traes al revés. ¿Lo tengo al revés? Sí. I have my hat on backwards. Así es. ¿Así? Exactamente, así es. ¿Mejor? Así es, chino. O sea, eso que así como lo pusiste, lo traías al revés. Esto dividirá hacia adelante y lo de atrás hacia atrás, porque... En lo que la... Sí, y entonces ya no puedes pescar más acá, ¿no? No, pero sí me puedo mover, sí me muevo. O sea, a base de... ¿Y ese es como tu bastón que creaste tú mismo? Este es una espada de juguete, pero yo le puse esto como mi bastón. Sí, claro. Pero tengo otros mejores. Este lo agarro como espada. Cuando me gusta, o sea, mira... A mí, yo de joven practiqué muchas cosas. Entonces, pues soy un excelente espadachín, porque me gustó mucho lo de D'Artagnan. Sí. Y pues practiqué muchas veces mucho de esto cuando fui joven, pero con un palo. Sí. Con una katana. So, tú ahora con la condición que cuando perdiste tus pies, tuviste que aprender a usar tus manos para muchas otras cosas. Yo todavía uso mis pies. Mira. Wow. Todavía uso mis pies. Y todavía uso mis manos. Usándolo. Etcétera, haciéndola de una forma o de otra. Sí. O sea, desde muy plebe yo me enseñé a muchas cosas yo solo, en espíritu, porque tengo a todas las civilizaciones de todos los tiempos aquí conmigo. O sea, en pocas palabras, tienes al mejor brujo de todo México. Porque por de parte de mi padre soy mestizo criollo, jarocho. Mi descendencia de mi padre son de Catemaco, mis abuelas. Entonces yo eso lo llevo por sangre. Pero como soy Piscis, el yin yang es casi lo mismo. Pero el problema ahí es otro gran detalle, del que soy hijo de la luna.
nacido en una noche luna llena, formado en una noche luna llena. Nacido en 1967, febrero 27, mi letra es L. Luis, voltealas arriba, otro 7. Siglo 21, ¿verdad? La tierra, divídela en 4 partes, 3 agua, 1 tierra. Soy Piscis. Entonces, yo tuve muchos alucines y otras cosas en premoniciones que en sueños y cosas que me sucedieron de joven. Pero por desgracia, y me gusta decir verdades, esto que ves aquí es inhalante, es resistol. Eso. ¿Eso es qué? Resistol, inhalantes. ¿Y eso para qué es? En cierta forma es va con la biodiversidad. Mira, mira mi mano. Mi mano, mira. Ahora mira hacia allá. Mira cómo va recorriendo. Es energía pura que yo ya contengo. Sí. O sea, en cierta forma, soy el único que puedo hacer todo eso en todo el mundo. Soy una persona que no me entendería a nadie. Mira, ¿sabes tú algo de Nostradamus? No. Te lo recomiendo que veas su biografía. Nostradamus, un idioma que es de todos los idiomas de todo el mundo, pero de aquellos tiempos. El señor Nostradamus dejó varios libros en diferentes cuartetos, en los cuales dejó explicando de lo que iba a suceder con Hitler, con muchas personas, que fue antes, en el 1600, por decir así, en la Santa Inquisición, o antes de la Santa Inquisición. Él fue exhumado en el 1702 por dos personas a las cuales quisieron tomar vino en el cráneo de él, pero el que lo intentó por primera vez, una bala perdida atravesó su cráneo. Entonces, cuando a él lo exhumaron, tenía una placa donde él explicaba el día, fecha y hora exacta en el que se iba a ser exhumado y la persona esa iba a morir. Y así fue. Y así fue. Pero eso fue hace ya muchos años atrás. Y yo a ese señor lo tengo en espíritu, para que me entiendas, porque tengo a todas las civilizaciones conmigo. Entonces, todo lo tengo así. Sí. ¿Y a qué? ¿Hace cuántos años perdió usted sus pies? Esto fue en el 2016. En el 2016, o ya casi 5 años. 4 años y fracción. 4 años. ¿Y eras, antes de eso, pescabas aquí en el mar? No, mira, en realidad yo acababa de salir de prisión y estaba trabajando como velador ahí en el embarcadero, donde yo me dedicaba a cuidar los puestos y se me gratificaba de una manera justa en veces, lo que era original. Pero pues sufrí esto y ya no pude trabajar ahí, me dediqué a dar consejos y a molestar a la gente quitándoles una moneda. Pero a muchas personas les doy consejos a como yo puedo aconsejarlos o ayudarlos. ¿A los pescadores acá los ayudas? Pues ahí yo no podía ayudarlos, no podía decirles exactamente dónde porque no se me tiene permitido. Porque es algo que es imposible que yo les ponga, me ponga a decirle, a ver, ve ahí a fulana y ahí vas a encontrar. Y en veces cuando les digo no me creen y mejor no digo nada. Sí, claro. Entonces me quedo callado y ya ellos buscan sus lugares donde ellos ya saben y no hay problema. Hay veces que nado, el pato nada y hay veces que ni agua bebe. O sea que hay veces que vas en el clavo y hay veces que no das con nada. ¿Sí me entiendes? Lo que es normal, original. Entonces ahora hoy en día tú te mantienes dando consejos y que la gente te den una moneda. Exactamente. Yo llego, pido una moneda, si me la pueden dar bien, y si no, me sigo mi camino. ¿Y donde aquí mismo lo haces, de acá, o caminas? No, yo salgo por el mar. A caminar. Sales a caminar, ¿no? Sí, sigues luchando y peleando, nunca te das por vencido. No puedo voltear para atrás. ¿Cómo? No, o sea, no me van a caer del cielo las hojas, ¿verdad que no? O sí. Me va a estar cayendo aquí la gente para que me estén dando comida aquí donde estoy yo como un pendejo esperando. No, yo tengo que salir a caminar forzosamente. Hacer mi talón, hacer una moneda, porque no me puedo esperanzar a nadie.
como no tengo a nadie, pues yo le salgo a pedir una moneda y me vale un cacahuate todo. Sí. Lo que pase. De ahí fuera todo bonito, no pasa nada. Está bien. Mira, yo lo único que puedo hacer por ti es regalarte una piedra de suerte y... pues, ¿qué te puedo decir? ¿Estas son tus piedras acá? O sea, estas piedras... hay un libro, también te lo recomiendo. Cuando las piedras hablan, los hombres tiemblan. Y aquí es zona arqueológica. Y hay muchas piedras que están grabadas por ahí, guardadas, que todavía no se dan cuenta muchas personas. Y si ya se dieron cuenta, pues se hacen como los que no vieron nada. Pero, pues ahí está. Y Mazatlán, Sinaloa, ahorita a estas alturas es el puerto globalmente en cuántica, del cual sale la energía de Madre Luna, del que yo me encargo en eso, en el mar y en la biodiversidad, que es el verde, nuestro verde, donde debemos cuidar nuestros árboles y a nuestras aves y a nuestros animales para que las nuevas generaciones los sigan conociendo. ¿Ves? So, todas estas piedras tú las has coleccionado acá. Sí, yo las he juntado porque quiero abajo arreglar, hacer un conto, como quien dice. O allá adentro quieres armar algo, decorar, pues sí, más. O sea, con estas piedras ponerlas alrededor en la orilla para hacer como una casa allá adentro. Sí, claro. ¿Ves? Y ya acomodar mis cosas a como yo quiero. Pero apenas, como voy llegando apenas por aquí, pues apenas me están dando quebrada de hacerlo. ¿Y aquí estas se las pones tú, estos hilos? No, eso era... Esa piedra estaba por ahí enterrada. Y esos hilos se la pusieron porque la usaron como ancla. Llegaban, tiraban la piedra para que no se caiga. Exactamente. So, con esas piedras las vas a poner alrededor de tu casa. Exactamente, alrededor de la panga para que hacer un tipo bonque abajo. Sí, un cuarto. Está bien. Y poderle acomodar y tener mis cosas. Yo tengo mucho conocimiento en los barcos. O sea, tengo mucha creatividad, sé hacer muchas cosas, nomás que como tengo que hacer otras cosas, pues no me doy tiempo ni para mí mismo en veces. ¿Puedo darle una vuelta al bote para...? Dale las que quieras. Muchas gracias, ¿no? Okay. Let's see you around. So this is his home. Those rocks over there, he's gonna try and build some sort of bunker here. So as you can tell, he covers up the edges here to protect himself from the wind. Or the outside noise. As you can see, his boat is right here, and then right here is all the cars all night going around, so he has to cover all that up. Anda haciendo su tesis de seguro por acá, de camarógrafo o algo así, yo imagino. Sí, hago videos. Guarda este. ¿Este qué es? Es un pedazo de vidrio de una botella que rodó por el mar. Ok, ¿no? Muchas gracias. Este te lo regalo de suerte. He's giving me this piece of glass from a broken bottle. He says it's for good luck. Y este es un corálico. ¿Un coral? Eso, este fue... Eso es un fósil, en pocas palabras. Sí. Un animal que existió hace muchos años, pero con el tiempo y la erosión del mar se formó así. Eso es lo que es como un dinosaurio. Pues, pudo haber sido de algún dinosaurio, pudo haber sido de un tetrasaurio, pudo haber sido de un pie grande, etc. Es un fragmento solamente de un hueso enorme. Usted es una persona muy sabia. En cierta forma, sí, porque me gustó mucho lo de este Indiana Jones. Ok, el explorador. Exacto. Y como pues a mí siempre me llamó la atención todo eso, pues siempre traté de aprender todo el tiempo un poco, de todo un poco, sí, tratando de ser un as en todos los aspectos. Sí, claro. Pero yo lo aprendí en la calle, rodando de aquí para allá y de allá para acá, viendo, oyendo, conversando, expresando y dialogando cuando se me daba oportunidad, pero como uno es, cuando es pequeño, es muy metiche, pues en vez de cometer errores verbales en los cuales uno se tiene que educar uno mismo para poderse enseñar a poder decir las palabras que sí, debe de usar con las personas que debe de usarlas. Por eso mismo tengo facilidad de expresión. Y porque mi maestro Nostradamus así me lo mostró. Él y otros muchos maestros más. Por eso mismo, pues, me dedico a eso. Ayúdame con una moneda, que yo te ayudaré cuando pueda. Sí.
Y pues aquí seguimos vivos. ¿Qué te puedo decir? Yo soy Luis Eduardo Guzmán Angulo, nacido en Ciudad Guzmán, Jalisco, y aquí tengo desde 1980. Soy un vagabundo tambundo, como quien dice. Vago desde muy pequeño, pero siempre, pues como ya no puedo hacer nada más que ayudar a mi gente, como aconsejándola, ayudándola en ciertas cosas. Por eso te dedicas. No, ¿y qué estás haciendo con el tenedor ahí? ¿Lo usas para una herramienta o...? No, lo iba a hacer una pulsera. Oh, ¿una pulsera y después la vendes o...? No, es para mí. ¿Para pero usted? Sí, ya después se la regalaría a alguien. Algún conocido que me... Otro visitante como yo le tiene un regalito. Sí, bueno, sí, porque tengo muchos amigos míos de los que cuales yo les brindo algo de lo mío. Sí, claro. Como un recuerdo. Y ¿sería posible pasar un poquito ahí para ver cómo es? Gusta. ¿Sí? Hay un cochinero, pero pásale. Algo sí es ahí. Sí, con el sombrero no entro. No, ni aventadas. Yo entro arrastrándome, ¿tú crees? Oye, y hay muchas botellas ahí. Es que las uso para llenarlas de conchitas y venderlas. Yo las junto, las lleno de conchas y se las vendo al público, se las regalo. Las botellas que tienes ahí, las usas para venderlas al público. O sea, las agarro, las limpio, las lleno de caracoles, conchas, etcétera, y se las regalo al público y ahí lo que me quieran dar. A eso me dedico. Sin palabras. Pues esta es mi humilde casa, en la cual no es una perfección. Tengo algo de desacomodado, algo de porno, de caricatura, para no perder el buen humor de lo que es, por decir así, el sexo. Pero no, todo bien. Aquí Guzmán Angulo, Luis Eduardo, dándole las gracias a todos los venezolanos por estar con nosotros. Y ahí está su chamaco. Bueno, Luisito, te deseo lo mejor. Suerte con tus ventas y dando tus consejos. Aquí te dejo esto aquí para que te ayude como pueda, hermano. Gracias. Que tengas un buen día y te deseo lo mejor. Igualmente. Cuídese. Sometimes you gotta really talk to people and get to know them a little bit to hear their side of the story. Nobody's perfect from the beginning, but the most important thing is to never give up in life and do what you can to propel forward. And well, he's making the most of what he can do. I'm gonna finish this video here, guys. Hope we all learned something new and catch you guys on the next one. Goodbye from Mazatlan in Sinaloa.